Bueno, pues gracias por seguir con nosotros después de esta avalancha de irreverencia que hemos tenido esta noche de viernes con ustedes aquí en Cinemateca. Pues sí, después de ver Team America, Policía Mundial, esta película de Trey Parker, uno de los creadores de esa otra serie irreverente que se llama South Park. Y bueno, pues esperemos que nuestra plática del día de hoy no sea de ninguna manera solemne ni seria. No Vaya podemos que no. estando a la altura de esta película que vimos hoy. Y me acompaña pues un gran amigo, cinéfilo, Así psicoanalista, comunicólogo, maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues nada menos que Mauricio es. Porras. Muchas gracias, José Muy buenas Antonio. noches, ya es un conocido de ustedes aquí en la barra de Gracias. Cinemateca. Oye, pues estamos ante una película, lo comentábamos aquí mientras veíamos la función, Mauricio, que rara vez se pasa por televisión, que en México Sí, yo sí. recuerdo que no tuvo mayor impacto de nada, y que sin embargo, dentro de toda la irreverencia y todo lo que acabamos de ver en la pasada hora y media, hay una gran cantidad de apuntes muy valiosos para entender Estados Unidos en el 2004 y sobre todo lo que está pasando ahorita con la era Trump. ¿Por Trump. dónde le entramos, Mauricio? Tú dime. Pues, híjole, yo creo que la parte que de alguna manera es como muy, muy rescatable de la película, sí, efectivamente es la crítica a su, ¿cómo decirlo?, sistema de poderío mundial, ¿no? Cómo de alguna forma Estados Unidos, ¿no?, trata de estar en todo el mundo, ¿no?, diciendo que va a llevar el mensaje de la democracia, ¿no? Ese es el pretexto, ¿no? Y de alguna manera estos hombres de South Park, es lo interesante, siempre están haciendo crítica, ¿no?, de lo que sea. Y aquí lo interesante es, yo creo que encontraron un nicho en el que dijeron, pues vamos a hacerla y la armamos bien, ¿no? Inclusive lo que por ahí estaba leyendo es que querían que también uno de sus títeres, ¿no?, fuera algunos de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Pero dijeron, no, porque entonces sí nos vamos a meter con los políticos y si de por sí la película ya es ruda, menos van a dejar que salga, ¿no? Entonces mejor no metemos a ningún presidente. Y de alguna manera eso es lo interesante. ¿Cómo me llama la atención cómo nombran las millas de donde está Egipto, de donde está París, de donde está Panamá, ¿no? Y es para decirte, a esa distancia, ¿no?, de Norteamérica, y ahí andamos metiendo las narices, ¿no? Y además el otro punto que va de la mano con esto es, están criticando a los terroristas, ¿no?, a Medio Oriente, ¿no? Y lo interesante es que van a proteger a estos ciudadanos, ¿no?, de esos árabes, ¿no?, de toda esa cultura terrorista, de toda esa cultura de la muerte, pero ellos llegan a destruir todo. Eso es lo interesante. Entonces hasta los ciudadanos se quedan así como de, pues, ¿de qué nos protegieron, no? O sea, vinieron a hacer esto un puré. Y estamos en el 2004, donde la guerra de Irak está en el momento más álgido también, ¿no? Creo que eso también es algo que ahora, con la distancia histórica que ya tenemos de ese conflicto, Team America se vuelve muy especial, ¿no, Mauricio? Todavía no agarran a Bin Laden en el 2004. Entonces, creo que eso también le da una carga a la película importante. Sí, y que inclusive, ¿no?, podemos decir, al fin de cuentas, el líder, ¿no?, de estos árabes, pues tiene toda la cara, ¿no?, de Bin Laden. Cuando sale este niño, ¿no?, caminando en París y cantando así prácticamente en este parquecito, ¿no?, lleno de figuras de poodles, ¿no?, así hechas en el jardín, de alguna manera voltea y se queda aterrorizado, ¿no?, como si fuera el de Zoo, ¿no?, pero viendo ahí a Bin Laden, ¿no? Y uno lo sabe, ¿no? No te lo están diciendo, pero saben que es él. Entonces, de alguna manera, sí, ahí está eso, ¿no? Cómo trataban, dizque, pues, de acabar con esto, pero quién sabe qué otras cosas había ahí detrás, ¿no? No solamente eso. El conflicto con Corea del Norte, que Es ahora pues ya es una amenaza buenísimo. real, Sí. ¿no? Que se ve que de alguna manera, sí, ok, había siempre roces, ¿no?, con este hombre, ¿no? Pero de alguna forma, ¿no?, aquí es interesante cómo lo tratan como de pretexto para hablar de un dictador, ¿no?, que de alguna manera está haciéndole insoportable la vida al mundo, no solamente a Estados Unidos. Y pues, ¿quién fuera a decir que, pues, varios años después, ¿no?, y la historia iba a estar con ellos, ¿no? Estamos al borde de que pase cualquier cosa, ¿no? También hay algo, Mauricio, creo que la película, dentro de todo lo guarro que es, hay una crítica muy fuerte también a la pérdida o a la tergiversación de los valores del American Way of Life, ¿no? Por ejemplo, el patriotismo, que aquí, como bien lo dice, se vuelve una invasión más destructora que el propio terrorismo, pero me impresiona mucho cómo a través de digamos, hacer escarnio de asuntos como el abuso infantil
o la brutalidad policíaca o el militarismo, también se está hablando de una sociedad profundamente enfermiza que, bueno, en los últimos meses nos ha tocado ver estos tiroteos absolutamente Sí, repetitivos, ¿eh? letales, ¿no? Sí. Es una crítica también a ellos. Sí, por supuesto. Y viene es algo bien interesante porque justo en mis clases yo propongo, ¿no? Que de alguna manera nosotros, por patologías que armemos, ¿no? Tenemos corruptos, tenemos narcotraficantes, ¿no? Y que ahí irían también los asesinatos, ¿no? Una fosa en la que aparecen 30 donde Claro. dice, pues no les dieron chocolate, ¿no? Para que No. se divirtieran y se durmieran, ¿no? Y de Claro. alguna manera la patología en esto del primer mundo y ahora que estamos viendo tan repetitivo en Estados Unidos, son estos asesinos en serie, ¿no? Sí. Psicópatas, ¿no? Es bien interesante cómo de alguna forma con nosotros quizá lo que es la estructura de quizá como tan trilladamente nombrado la familia mexicana, pero ese calorcito latino, ese acercamiento, ¿no? De Exacto. que si no está papá, está, no sé, el abuelo, ¿no? La tía que se hace Hay cargo en el pan, figuras, ¿no? exactamente, y Sí. sirven simbólicamente para como poner un límite. Pero esta estructura como familiar a la europea, tan de alguna manera fría, ¿no? Que tienen todavía los americanos, ¿no? Que pues, Sí. siguen reproduciendo. Parece que justo cuando hay estos líos que por acá tenemos de horarios de trabajo, ¿no? Que no te dejan convivir tanto con la familia, etcétera, y ese desapego que tienen, ¿no? Que no hay estas figuras simbólicas que tenemos nosotros, ¿cómo llevan efectivamente a esto, ¿no? Y entonces, como lo dices, ligado a estos asesinatos que vemos ahora prácticamente como cada semana, cada 15 días, pues uno aparece Team America y dice, pues ya ahí están, ¿no? O sea, ellos mismos están, ¿no? Bufando de lo que son, ¿no? Claro. Y bueno, creo que aquí podemos hablar también, sin duda, Mauricio, de uno de los grandes enemigos de la libertad de expresión a nivel mundial, que se llama la corrección política. Esta película es completamente el escarnio de la corrupción, mostrando todo lo que nos pone, cómo la corrección política ha venido castrando la creatividad de muchas gentes en el mundo. Sí, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo dar una línea? ¿Qué es lo que se debe decir? ¿Qué no? ¿No? De alguna forma, que es algo que de alguna manera diría yo, tan solo como en la película, a mí me gusta que sí se atrevieron a decir todo lo que querían decir y lo Sí. dijeron mucho como lo querían decir. Me llama la atención que, por ejemplo, la escena que tienen de sexo con, pues digamos, con títeres, ¿no? De Sí. alguna manera fue lo que más le preocupó a la censura en Estados Unidos, más que la crítica y las palabras, ¿no? A esta crítica política, etcétera, ¿no? Se fueron más por ese lado. Y de alguna manera era como el, ¿cómo decirlo? El jiribillo que ellos querían darle. Ver que iba a haber una escena de sexo y entonces si se la censuraban o no. Y de alguna manera, pues poder hacer como toda la demás crítica, ¿no? Pero sí es interesante, ¿no? Cómo de alguna manera, quizá con la figura del dictador que nos aparece aquí, ¿no? Este norcoreano, etcétera, ¿no? Cómo él establece que quién es un aliado, quién es un De aliado, acuerdo. dónde está la verdad, dónde no está la verdad, ¿no? Entonces será muy títere, será lo que será, pero te deja ver lo que podrá ser pues un Hugo Chávez en títere, ¿no? Claro, y cómo el humor está hecho para darnos a entender estas cosas, pero también un humor que en este caso creo que es muy, muy libre, muy gozoso, donde no le tomas la palabra a nadie, tú haces el humor que quieres y lo muestras, ¿no? Sí. Que bueno, generalmente ahora es al revés, ahora ya no puedes publicar nada en una red social de un chiste de humor negro porque todo el mundo se ofende, Sí, ¿no? exactamente, te salen hasta los Sí. derechos humanos, ¿no? Casi que ya te dan tu Claro. número de demanda, ¿no? Sí, es bien interesante, Ajá. no hay como lugar para el sarcasmo, y eso es lo interesante con Continuo América, ¿no? Si de alguna manera uno tiene ese paladar, ¿no? Que se necesita para poder digerir, ¿no? South Park. De alguna manera digieres tal cual Teen America. Claro. Si no, te lo topas en la pantalla y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? ¿Dónde quedó la censura? ¿Qué hay con todo esto? ¿No? Y yo creo que esa es la parte como bien amable de esto. Qué bueno que se muestren estas cosas, ¿no? Claro que Qué sí. bueno que de alguna manera se le dé la libertad de expresión a películas como esta, porque de alguna manera sí hay que hablarlas, ¿no? Sí hay que expresar De acuerdo. toda esta inconformidad. ¿Qué es de alguna manera, yo diría, Latinoamérica, sino al fin de cuentas una expresión del malestar en la cultura, ¿no? Estamos inconformes con esto, con las palabras y con el estilo que hacen en South Park, que South Park es eso Sí. mismo, ¿no? Y ahora llevado al cine, ¿no?
Claro. Pues Mauricio, nos pasaríamos toda la noche platicando sobre Trey Parker, Matt Stone, South Park, Team America. Pues ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por tu presencia, como siempre. Gran cinéfilo, gran amigo. Pues ya lo saben, aquí Mauricio Porras con nosotros en Cinemateca. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por su presencia. Ojalá que la hayan pasado realmente sensacional esta noche viendo esta película. Recuerden seguirnos con el hashtag Prende TV UNAM en Twitter, recuerden estar en nuestras redes sociales, en nuestro sitio de internet y sobre todo seguir la estupenda programación que TV UNAM tiene para ustedes a lo largo de la semana. Muy buenas noches, nos vemos muy pronto en otra sesión de Cinemateca.